Todas estas calles son las calles de Centro Habana. Sí. Aquí estamos fuera de La Habana Vieja. Sí, sí, ya. Bueno, nací en Miami, bro. Me crié con los cubanos. Yo lo que me americanicé un poquito y ahora me estoy mexicanizando un poco. como people, Mr. International, sí. Entonces ahora estamos cogiendo literalmente para el centro. Este es el centro de Habana. Y donde está el callejón de Gamel, eso se llama Cayo Hueso. Okay. Pues muy más despacio. Estos son los mercados que tenemos acá, ¿ves? Sí. Un pequeño mercado improvisado que tienen acá las personas. Sí. Creo que todo el mundo le tenemos que pagar patentes al gobierno. Sí. Por ejemplo, yo acá, esto tengo que pagarle impuestos también. También. Nadie se libra de los impuestos. Sí. Sí, bueno, pero aunque sea, te puedes quedar con un poquito ahorita, sí, ya que diga capitalismo. Un poco más de claro. Eso sí. No, pero yo te entiendo. Ya como antes tú tenías que trabajar y no te daban ni cojones. Sí. Ya, exacto.
el último es grande. Aquel es que tiene la bola del mundo. Wow. Encima, el signo de la masonería. Mira, tremendo edificio. Mérida, yo. Sí, sí. Pero grande también así, ¿o no? De chiquito. No, chiquito. Sí, normalmente son chiquitos ya. Mérida también es. Sí. En todos lados, en todos lados. En todos lados, en todas las ciudades tienen algún. Incluso pero ellos ahí a veces hacen reuniones con masones de otros países. Sí. Refresco, es como un refresco que se hace de una raíz de una mata medicinal. Tiene gas. Pero es bueno, tiene propiedades medicinales. Qué bien, qué bien. Gracias, gracias. Ah, wow, mira, este es de Ocho ya. Ogun. Ahí ya. No engaño, Aquí tenemos el. Sí, soy cubana con mucha honra. Acá tenemos esto que está hecho. Pero ya, nada más le pregunté una cosa, no tiene ahora que darme un discurso. Los ojos son. A ver, los ojos son de bola de cañón y este es el arpa del piano. Oh, wow. La parte de adentro es un piano fuerte y los ojos son de bola de cañón. Después de muerto no quiero ni disculpas ni regalos. El pez no sabe que existe el agua. Todo aquel que viene a morir es tan miserable como el que lo compra. ¿Qué dice? Se lo va a Elías. Acá tenemos otro tipo de religión diferente a la santería. Se llama Palo Monte, representa los cuatro puntos cardinales, la cruz del sol. Las personas vienen acá a pedir deseos, pueden pedir un deseo. Después que pides el deseo para ti, tiras de la campana para la buena vibra, la buena energía positiva de lo que están pidiendo. Mientras, campeona.
Dice mismo que la friqué de la negreta la tuve. De la comunidad. Sí, lo tocó con fuerza. No hay agua por ahí. Ya, pero sí, de la salpaña, la mamá. Ya, la tengo hecho la idea. ¿Qué? En la galería del pintor Salvador González Escalona. Acá arriba puedes tomar todas las fotos que quieras sin problema, todos los videos. Este es el Ecuá, que es el que abre los caminos. Orgún, el dueño de los hierros, de la fuerza. Acá son obras de los estudiantes, los asistentes del artista, que cada color representa una divinidad de la religión afrocubana. Si quieres llevar largo, puedes mirar acá. ¿Dónde son? De México, lindo y querido. El amarillo, Ochún, la belleza del amor, el río, la sensualidad. Todas sus obras originales, para poderlas sacar, deben de ser certificadas porque es un artista reconocido a nivel mundial. Vaya, moviéndolo, por ejemplo. No, es físico. Pero yo que me movía con la moto eléctrica para otro lado, mira, ahora es candela. Deben estar cogiendo carro y cogiendo cosas. Desde Ninón, Sevilla. Sí, dice. Desde Ninón, Sevilla, las rumberas famosas estas mexicanas y los músicos cubanos que fueron allá que llevaron los tambores también llevaron la vida. Es una carga cultural muy, muy fuerte. ¿En Cuba? Sí. Cuba es un país que es una islita y sin embargo ha influido bastante. Sí, el mundo entero. Los mexicanos han influido los tacos en todo el mundo, los cubanos en la salsa, en el baile, en la música, en el arte. ¿Cómo estás 3 horas hablando de eso? Candela, de hecho los mexicanos fuimos los primeros en unas cuantas cosas. Yeah. El primero que tuvo tren en Latinoamérica, el primero que se probó un coche, un coche en Latinoamérica, un coche, o sea, un carro. ¡Carlos! Este decimos que es el internet cubano un poquito lento, pero llega. ¡Lázaro! Color amarillo representa la patrona de Cuba, que es la caridad del cobre. ¡No, vamos a irte, mira! Es la diosa del amor, del río, del ojo, de la miel. Esto de acá representa el Changó. El dueño del fuego, los tambores, la guerra, la música, con los católicos de Santa Bárbara Bendita. Aquí la bañera en forma de S, es la inicial del artista que se llama Salvador. La S es. Y aquí el principito, son las escuelas, talleres de los niños, aquí donde estudian danza, percusión, pintura. Acá vamos a hacer un parque de material reciclado y hacer una habitación para profesores que vienen de otros países, por lo menos brindarle comodidad y confort acá, porque están ejerciendo una labor comunitaria y todo autofinanciado por el artista. A Wiwi. Un taller, ¿no? Le imparten clases a los niños. Hacen esa fiesta, sí. Entonces ofrecen dulce, ofrecen, y entonces ahí, aunque la persona no te conozca, tú puedes entrar y no te pueden votar, porque la religión es esa. Ah, aunque no te conozca.
eran casinos que eran controlados por la mafia, la mafia italiana, la italiana y la americana. Al Capone, principalmente al Capone. Sí, ese fue el que pide votos de aquí, ¿no? Sí. A cookbook, 1922 cookbook. Wow. Maximo Gomez, look at that. That was like his saddle or something. That's awesome. '32. Jose Marti. That was his drinking. It's 5 o'clock. Look at that.